Último minuto. En 24horas.cl revisamos la información que estamos mostrando. Es un bus que tuvo un accidente, llevaba estudiantes y lamentablemente está en la ruta Victoria-Curacautín. Vemos que hay más de 40 personas en el lugar que estarían lesionadas. Hay personal de emergencia que está tratando de socorrer entonces a esos estudiantes que se iban transportando en este bus. Claro, estamos viendo imágenes de lo que ocurrió durante esta mañana, lo decías tú, Carolina. Según las primeras informaciones, el vehículo de transportes de pasajeros habría volcado a la altura del kilómetro 40 de la ruta que une ambas comunas en el sector conocido como la cuesta Collihuanqui. Tenemos el contacto telefónico con César Campos. César, camino al lugar. César. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas tardes. Sí, noticia lamentable. Ya se confirma por parte del comandante de bomberos de la comuna de Curacautín y también de Victoria, de dos personas fallecidas de aproximadamente 16 y 24 años. Evidentemente no hay identidades, pero son al menos 40 los alumnos, entre alumnos, docentes, profesores que iban a este viaje a la nieve, precisamente a la zona cordillerana de la región de la Araucanía, y específicamente este bus. Al parecer todavía no hay una información confirmada, pero el camino es bastante sinuoso, una curva bastante cerrada donde ocurre este lamentable accidente. Es lo que se tendrá que investigar, si es que este bus iba a la velocidad correcta y lamentablemente con consecuencias fatales, como decimos, ya confirmadas, una persona de 16 y 24 años de edad, del colegio, claro, San Sebastián, de la comuna de Perquenco, que habían estado organizando este paseo precisamente a la nieve durante varias semanas. Son paseos que se hacen precisamente a fin de año aquí en la región de la Araucanía, esperando un poco ya cuando se terminan las clases, y hacen estos paseos de curso precisamente a la zona cordillerana de la región Lonquimay. Estamos hablando de Malalcahuello, que son lugares bastante hermosos y que llegan cientos y cientos de alumnos de la región de la Araucanía y de todo el país a realizar estos viajes de fin de año. Estamos a la espera entonces de llegar al lugar para tener más antecedentes, si no se confirman que muchos de los heridos son trasladados hasta los hospitales de la comuna de Curacautín y también de Victoria, incluso algunos, los más graves, hasta el hospital base, cierto, hospital Hernán Enríquez de la ciudad de Temuco. Las ambulancias ya están en camino precisamente hasta este centro asistencial de la capital regional de la Araucanía. Compañeros. César, sí. Te quería preguntar respecto a las situaciones de la carretera, del clima también, que podría haber afectado para que ocurriera este lamentable accidente ahí en esta ruta de la Araucanía. Llovió durante la madrugada, está el piso con algún tipo de hielo que podría haber provocado este accidente de tránsito. Tú que vas camino al lugar, cuéntanos un poco del recorrido de este que hizo este bus para finalmente volcar ahí en esa zona. Sí, bueno, este camino entre Victoria y Curacautín es bastante sinuoso, bastante curva, y tal como tú lo decías, en la mañana, claro, una pequeña llovizna, ¿no es cierto?, y muy cercano a la zona precordillerana de la región de la Araucanía. Evidentemente, si hay hielo por ahí, eso hace que evidentemente los vehículos y los vehículos de mayor carga, como son los camiones y también los buses, tengan, digamos, las precauciones para transitar en una ruta de estas características. Es precisamente lo que te decía, se tendrá que investigar si es que el chofer, el conductor de este bus, de esta máquina mayor, tomó las providencias del caso respecto de este camino, que es angosto precisamente, y que tiene demasiada curva. Es uno de los caminos que tiene bastantes curvas y bajadas pronunciadas, por eso que no es solamente este el único accidente que ha ocurrido precisamente en esa ruta. Han habido otros accidentes también fatales en este camino, ya conocido por las personas que viven precisamente en esa zona. César, sabes que tan lamentable, terrible lo que nos estás contando, pero te quiero pedir si por favor podemos recordar el horario en el que salió el bus, en la dirección que llevaba, cuántas personas iban en su interior. Para aquellos que se van sumando a nuestra sintonía y que siempre puede haber algún familiar inmiscuido, no queremos generar pánico, por supuesto, pero sí poder recordar la información para aquellos que se van sumando puedan tenerla e ir, ojalá, descartando que algún conocido haya ido en este medio de transporte. Sí, de todas maneras, Carolina, lo que podemos confirmar es que es un bus con 40 pasajeros, entre alumnos
profesores del Colegio San Sebastián, un colegio particular de la comuna de Perquenco, que entendemos habría salido muy temprano en la mañana desde esta comuna hacia la zona cordillerana de la región de la Araucanía. No sabemos si a Lonquimay o a Malalcahuello, es algo que estamos por confirmar. Este bus iba de paseo, ¿no es cierto?, con estos jóvenes, paseo a la nieve, un paseo, como les decía, que se hace precisamente a fin de año, esperando que la nieve baje y sea más fácil la llegada precisamente a estos sectores que son bastante hermosos en la región de la Araucanía, la zona cordillerana, precisamente de Lonquimay y también de Malalcahuello. 40 personas son las que iban precisamente en este bus. Podemos confirmar ya dos personas fallecidas, las demás también hay personas heridas y que son trasladadas, lo decíamos, a distintos hospitales y centros asistenciales de Victoria, Curacautín, incluso ya confirmando también que los más graves se vienen al hospital Hernán Enríquez de Temuco, de la capital regional. Eso sería por lo menos ahora, ¿no es cierto?, la información que tenemos con respecto a este fatal accidente. Sí, para complementar también, César, ahí estábamos viendo también que está trabajando personal del SAMU, personal de bomberos también en este rescate de las personas que quedaron ahí lesionadas producto de este accidente en la ruta que une Victoria con Curacautín, esto es la región de la Araucanía, así que la gente también que va a transitar por esa zona también tome las providencias del caso, porque a esta hora la ruta se encuentra cortada producto de este accidente de tránsito que ha afectado a un bus escolar. Dentro de la información que nos entregaba, César, solamente reconfirmar, nos decías que ya lamentablemente hay dos personas que perdieron la vida, sin entregar nombres que entendemos todavía no se conocen y no los queremos dar tampoco, pero solamente características, la edad de estas dos personas. Sí, Carolina, efectivamente no tenemos las identidades y aunque las tuviéramos, evidentemente vamos a esperar de que las autoridades sean las encargadas de llevar estos nombres hasta los familiares, precisamente de la comuna de Perquenco, pero el comandante de bomberos por vía radial, ¿no es cierto?, ha confirmado el fallecimiento de dos personas. Una sería de 16 años y la otra de 24. Son las dos personas que fallecidas, ya confirmadas en el lugar, y precisamente el número de heridos es bastante amplio, pero tampoco se ha confirmado el número exacto de heridos que son trasladados precisamente a centros asistenciales de Victoria, de Curacautín y también de la ciudad de Temuco. En este viaje, como les contaba, que surge de alguna manera en la mañana desde la comuna de Perquenco con 40 pasajeros de este bus de turismo que iba hacia la zona cordillerana de la región de la Araucanía, un paseo escolar, paseos que se hacen precisamente a fin de año, y es la información que tenemos hasta el momento. No se habla de más fallecidos hasta el minuto, solamente dos, repetimos, de 16 y 24 años es la información que tenemos hasta el momento, compañeros. César, vamos a dejarte para que puedas seguir trayecto, para retomar el contacto, por supuesto, más adelante con esta lamentable información de este bus que vuelca en un recorrido que tan solo toma en general menos de dos horas, incluso, no es más que eso, entre Perquenco y la zona cordillerana de la región de la Araucanía. César, gracias por la información y retomamos contigo más adelante cuando ya tengamos más datos recopilados. Muchas gracias. De todas maneras, buenas tardes. Vamos con estas imágenes a una pausa. Regresamos de inmediato, no se vaya.